Y bien, estoy aquí en un nuevo video del Overlord Lord of Nazareth. Sí, chicos, por fin se viene este nuevo juego de la mano de Crunchyroll. Ay, no quiero otro Princess Connect, bro. No, otro Princess Connect. Pero sí, tenemos aquí, ya se puede descargar el juego justo en este momento. No estoy del todo seguro si se puede descargar en la Play Store de Latinoamérica. Si lo saben, por favor, confirmen en los comentarios. Yo me presuscribí con una cuenta que estaba en Estados Unidos, así que no estoy seguro. De hecho, se me descargó el juego prácticamente instantáneamente. Así fue como me enteré. Así que ahí está. Y ya tenemos la cuenta regresiva para este momento, justo donde lo estoy grabando. Quedan 9 horas, así que el juego debería estar totalmente abierto para todo público a partir de las 8 de la mañana de mañana. Así que sí, 29 de octubre a las 8 de la mañana, al menos hora de la Ciudad de México. Así que bueno, chicos, aquí lo tenemos y vamos a hablar un poco de qué podemos hacer y sobre todo cómo podemos empezar cuando estén los servidores abiertos, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hacer y sobre todo lo que todo el mundo quiere saber? El rol. ¿Cómo va a funcionar el rol en este juego? Pues puede ser un poco difícil, va a ser un poco difícil. ¿Por qué? Bueno, para empezar, para llegar a las invocaciones de rol, porque sí, tendremos invocaciones de rol en este juego, hay que pasar un tutorial bastante largo, bueno, bastante largo para lo que son los gachas, diría yo que a lo mucho 10 minutos tal vez menos si vas un poco más a prisa. Pero sí, es un poco largo. Y sobre todo el hecho de que, en efecto, sí, cuando ustedes carguen el juego y empiecen la partida, por así decirlo, les va a dejar empezar con una, lo que sería una cuenta de invitado. De hecho, eso yo fue lo que yo hice. Pero no vamos a poder hacer aparentemente el truco de venir aquí y mira, puedo borrar mi cuenta. Ok, vamos a borrarla. Oh, sí puedo borrarlo. Ok, vamos a borrarla. Y ahí está. Si decidimos borrar nuestra cuenta de invitado, aún va a estar, por así decirlo, activa por 30 días. Así que no podremos iniciar una nueva cuenta de invitado. Lamentablemente, digo, vamos a probar. Vamos a darle tilacon. Ok, vamos a empezar de nuevo con invitado. Y ok, no me dijo que fuera mal. No sé si es la misma cuenta. Realmente, porque no me ha aparecido. No puedo ver mi. No, no puedo ver mi código ni nada por el estilo. Esto es nuevo. Pero no, en efecto, no puedo ver en ningún lado. Así que yo voy a decir que sí es la misma cuenta de invitado. Pero acabo de iniciar con la cuenta otra vez. No sé qué pasó. Igual ya rompí mi cuenta. No me deja borrarla de nuevo. Así que bueno. Ahí está. Aparentemente no va a funcionar porque no me dejó hacerlo otra vez. Quién sabe, quién sabe. Vamos a darle start, a ver si eso cambia algo. Digo, ahorita obviamente no están disponibles los servidores, que de hecho hay muchos servers aquí, demasiados diría yo. No sé en cuál voy a estar, no sé si están divididos entre Estados Unidos y Europa, pero bueno, ahí están. Posiblemente en el primero, ¿por qué no? En el primero, ahí está, obviamente está en mantenimiento, pero ahí está. Y sí, no puedo borrar mi cuenta otra vez, ¿verdad? A ver, déjame borrarla. No, a ver, con delay se mete. Sí, probablemente no se puede hacer lo de las cuentas invitado, triste. Si se quiere hacer rol de la forma tradicional, entre muchas comillas, pues aparentemente tendrá que ser con instancias en emuladores, como ya nos vienen acostumbrando los gachas de estos días, la verdad. Pero bueno, sí, entonces, ya no tenemos esa parte del rol, pero como digo, chicos, tenemos lo que sería un gacha de rol. ¿Cómo funciona este gacha? Es muy simple, ustedes van a invocar en ese gacha después de terminar, como digo, el tutorial, que de hecho creo que todavía tendrán que farmear un poco más para conseguir los tickets necesarios para utilizar en ese gacha, al menos según lo que sea la versión china. Pero bueno, el caso es que en este gacha cada invocación, que serán un total de 30, nos dará de forma asegurada un personaje SSR. Solo puede salir un personaje SSR, no pueden salir más. Eso sí, personajes SR te pueden salir todos los que tú quieras. Entonces, lo ideal es conseguir el personaje que ustedes quieran de forma asegurada. Obviamente ahí, de los cuales solo podremos tener 5, que serán los que estarán viendo en pantalla ahorita en la captura. Que sería solo Aura, Sebas, Cocytus, Mared y Gazef Stronov. Solo esos 5 personajes SSR se podrán conseguir en este gacha. Como digo, saldrá uno de forma asegurada cada invocación y llevará un total de 30 invocaciones.
Puedes guardar hasta 3 invocaciones para elegirlas al final con cuál te quieres quedar. Y bueno, simplemente es eso, te gastas todo y si no conseguiste lo que querías, entre comillas, porque tiene que salirte alguna vez el personaje que quieras, pues sí, simplemente la eliges y listo, con esa invocación te vas a quedar. Cosa importante también aquí, y es que este juego se puede decir que es medianamente free to play, por el hecho de que sí, necesitas copias de los personajes para subirles más sus habilidades, pero estas copias se pueden farmear. Y lo importante aquí es que el personaje que consigas en el gacha de rol, te van a dar bastante de esas copias, si no estoy mal, hasta poder subirlo al máximo. Así que por esa parte está bastante bien, aparte de que nos van a dar muchos summons, entre otras cosas, por el arranque del juego. Pero bueno, eso es otra cosa. Entonces, ¿qué personaje conviene conseguir en este gacha de rol? Hay dos personajes que son muy buenos, y si vas obviamente por meta, esos son los que irás a conseguir. Como siempre, yo sugiero que vayan por el personaje que a ustedes más les guste. Lamentablemente no está Shalter en este gacha, así que no lo voy a poder conseguir, así que voy a ir por meta aquí y voy a tratar de sacar a Shalter de la forma tradicional, porque voy a tener que tirar al gacha normal. A ver cómo nos va ahí. Eso sí, los raids se supone que son medianamente mejores que en otros gachas, pero eso también ya lo veremos. Pero bueno, sí. Entonces, ¿qué personajes son recomendados aquí? Sería Cocytus o Mare. Mare es un personaje que hace daño en área horrible, o sea, es asquerosamente bueno para hacer eso, aparte de que tiene skills que pueden ayudarte un poco a la supervivencia, lo cual está bastante bien. De healer, este Mare de este gacha no tiene mucho realmente, pero pega como papá borracho, así que es una muy buena opción. Y Cocytus. Cocytus también es un personaje que hace bastante daño en área, bastante bien. Y sobre todo el hecho de que él puede infligir un estado alterado que es el sangrado, que hace daño con el tiempo, lo cual también lo hace bastante, bastante bueno. Ayuda bastante al combate, así que está bastante bien. Luego, entre esos dos, si se van por meta, pues uno de esos dos traen que conseguir. Pero luego están los SRs. Como digo, les puede salir cualquier cantidad de SRs, así ya es totalmente su suerte. Lo que yo recomendaría es sacar sobre todo a Hatsuke. Hatsuke es un muy buen personaje también de daño, así que es muy buena idea conseguirlo. Y de ahí en fuera, simplemente pues quedarse con el personaje que hayan elegido, donde sale Hatsuke, y aparte tengan algunos SRs más, ¿no? Eso vendría bastante, bastante bien. Y por lo demás, como digo, solo queda, pues, a menos que quieran borrar todo el juego y volver a descargarlo para crear otra cuenta invitado, que quién sabe si esté vinculado al dispositivo. Esa sería otra cosa que hay que checar. Si no, tendría que ser forzosamente con las instancias de emulador. Pues sería simplemente hacer el tutorial, invocar eso. Obviamente recomendaría primero gastar los tickets, gastar las gemas que consigan al inicio en tratar de tirar en los gachas. Si ustedes van por los gachas normales, van a intentar hacer eso. Lo recomendable sería tratar de sacar a Demiurgos, porque Demiurgos es un personaje muy, pero muy bueno. Yo voy a intentar sacar a Shalter, porque bueno, es Shalter, más que nada por eso. Pero sí, Demiurgo sería un muy buen personaje a tener en cuenta. Y obviamente si consiguen muchos más SSRs fuera del gacha normal, o bueno, en el gacha roll, pues sería muchísimo, pero muchísimo mejor. Así que bueno, chicos, falta ver cómo será el roll. Como pueden ver, no se puede borrar la cuenta, triste. Podríamos usar varias cuentas de Google, pero ese método nunca me ha gustado. Y está la cuenta de Crunchyroll. Crunchyroll. No mates este juego. No muy rápido, al menos, por favor. Falta ver cómo era. Y bueno, ya hablaremos de los próximos gachas que vendrán, pero primero hay que pasar el primer inicio, ¿no? Así que bueno, chicos, estas serían mis recomendaciones para lo que sería el gacha de rol, lo que hacer justo a la salida del juego. Y bueno, ya cuéntenme si van a poder hacer lo del gacha de rol, van a usar instancias, lo que sea, para tratar de sacar a sus personajes. Déjenlo en los comentarios y yo los veré en otro video. Adiós.